Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy. Los chicos de Siyun me han enviado este espectacular juguetito nuevo que es el Cineper CX100. De hecho, tengo por ahí las características, pero antes de que veamos estas características, que las voy a dejar ahí en la pantalla, que yo creo que se ve perfectamente para que la podáis ver, pues os voy a enseñar el juguetito que es este concretamente que tengo aquí, que es espectacular. Yo lo he probado, lo he puesto a prueba, lo he utilizado pues también con modelo, por supuesto. Y realmente los resultados son espectaculares, sobre todo cuando utilizamos el accesorio adecuado. ¿A qué me refiero con accesorio? Por ejemplo, el que suele venir normalmente pues con el Cineper es este, pero también podéis tener acceso a cualquier otro accesorio, lo que es un modificador de luz, como por ejemplo puede ser una ventanita, etcétera, etcétera. Pero normalmente este es el que suele venir, la verdad es que es muy, muy bueno. Hace como una especie de efecto Beauty, para que os hagáis una idea más o menos, y es espectacular. Sobre todo es verdad que funciona muy bien, pero en distancias más bien cortas. O sea, esto no está pensado, se puede hacer, por supuesto, hacer un cuerpo entero con una fotografía de una modelo de lejos, pero no vamos a tener tanta potencia de luz. Para eso hay otros equipos, como por ejemplo de Siyun, el B500, que es un equipo muy potente que, de hecho, tenéis un vídeo en mi canal sobre ese equipo. Pero vamos a hablar ahora de este del Cineper, que es un equipo fantástico, es más pequeño y está pensado, pues lo que digo, o sea, pues a lo mejor para retratos va a dar unos resultados espectaculares. ¿Qué es esto en realidad? Pues esto es realmente sencillo y es justamente una de las cosas que a mí me gusta, que sea muy sencillo de utilizar. Fijaros que aquí tenemos el equipo, esta es la batería, que en este caso pues viene ya directamente lo que es la batería integrada, y comentar que este, a diferencia por ejemplo de otros, no tiene aplicación, o sea, este no se puede manejar desde la aplicación, lo que lo hace también pues muy sencillo. Y es que realmente tiene dos botones aquí y luego tiene otro botón en la parte de atrás que simplemente se va a utilizar para lo que es encenderlo y apagarlo. Aquí fijaros que tenemos lo que es la pantalla de LED y tenemos este accesorio que es el modificador de luz, lo que es directamente pues un difusor, para que nos entendamos. Aquí, ¿cómo lo ponemos? Pues bueno, de una forma muy sencilla, fijaros. Lo que hacemos es encajar estas tres pestañitas que tiene en las tres pestañitas que tiene esto. Y una vez que encaja, que lo metemos hasta abajo, simplemente giramos hasta que escuchemos el clac. Vale, una vez que lo tenemos, bueno, comentar por supuesto también, primeramente, que esta montura es una montura tipo Bowens. O sea, no es una montura Bowens como tal, porque sabéis que la montura Bowens es un poco más grande. Y esta es tipo Bowens. Tipo Bowens quiere decir que tiene pues los mismos tres anclajes que tiene Bowens. Pero sí que es cierto que con el adaptador adecuado, que en Siyun también lo podéis encontrar, con el adaptador adecuado lo vais a poder convertir en una montura Bowens realmente, ¿vale? Porque es un adaptador que se le coloca aquí delante y se convierte pues en lo que es una montura Bowens 100% como tal. ¿Cómo se enciende? Bueno, pues fijaros que esto es curioso porque lo han hecho de una forma realmente inteligente para que no se encienda por error. O sea, quiero decir, si yo le doy un toque, no se va a encender. Fijaros, o sea, si hacemos un clic, no se enciende. Por mucho que le demos, no se va a encender. Entonces, ¿cómo se enciende realmente? Le tenemos que dar un clic y dejarlo presionado. Damos un clic y mantenemos presionado. Y simplemente ya se va a encender. Fijaros que es realmente. O sea, está muy bien pensado en el sentido de que si le damos un clic, que puede ocurrir, porque a lo mejor lo tenemos metido en una maleta, por lo pequeñito que es y demás, pues puede estar metido en una maleta en cualquier otro sitio y pues puede ocurrir que se encienda por error, pero en este caso no se va a encender por error porque tiene esa combinación. Fijaros que aquí lo que digo, tenemos estos botoncitos, que este de aquí abajo directamente es para lo que es la potencia. Fijaros que aquí, cuando lo bajamos del todo, lo apagamos y en cuanto lo empezamos a subir, pues va desde el 0 hasta el 100% de potencia y es muy, muy potente. O sea, fijaros qué luz tan bonita también puede dar. O sea, en este caso estoy utilizando una luz bastante cálida. Voy a bajar la potencia porque tiene mucha potencia y me impacta mucho la cara. Pero también podemos cambiar lo que es la temperatura de color. Fijaros que ahora mismo está con un tono cálido, una temperatura cálida, pero fijaros que ahí la llevamos a frío.
y justamente son esas especificaciones que tengo en pantalla lo que quiero que vayamos viendo. Por ejemplo, fijaros que tiene una potencia de 100 vatios, es realmente potente, pero lo que digo, no está pensado en realidad para grandes distancias ni mucho menos, está pensado para utilizarlo en corto. Se puede utilizar, por supuesto, en exterior, porque está pensado para ello, es portátil, pesa poco, es pequeño, o sea, es muy fácil de manejar, pero también se puede utilizar en estudio con muy, muy buenos resultados. 100 vatios de potencia, por supuesto, la temperatura de color va desde los 2700 grados Kelvin, lo tengo ahí en pantalla para que todos lo veáis, desde los 2700 grados Kelvin hasta los 6500. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, fijaros, aquí en la parte más cálida, fijaros que aquí se ve claramente que la luz es más cálida, pues ahí está en los 2700 grados Kelvin. Y si yo voy para el lado contrario, pues al máximo del lado contrario, estaré en los 6500 grados Kelvin, que tengo una luz más fría. Ojo, esto es importante, no vayáis a confundir luz cálida y luz fría con directamente una luz amarilla o una luz azul. No tienen nada que ver, simplemente es el tono de la luz, que es una luz más cálida como esto. Imaginaros, por ejemplo, pues una bombilla normal de techo que da una lucecita un poquito más cálida, más naranja, más amarillenta, más dorada, por llamarlo de alguna forma. Y luego una bombilla de fluorescente, más o menos, para que os hagáis una idea, a modo de ejemplo, pero esto es infinitamente mejor, por supuesto. Pero para que os hagáis una idea, una luz fría y una luz cálida, ¿vale? Luego tenemos un peso de 710 gramos, o sea, pesa poco, pesa menos de un kilo, con su batería incluida y todo, o sea, incluso con el accesorio, o sea, está genial. Más o menos aproximadamente 710 gramos. Ya sabéis que, oye, si se os ha ido la mano un poquito en pulir un poco un botón, pues pesará 720 gramos. Eso es, son cosas así. La batería máxima tiene 100 vatios, ¿vale? Y utilizando la batería al máximo, con los 100 vatios de potencia constantemente, tiene una duración de 30 minutos. En este caso, sí que es verdad que para ciertas cosas, 30 minutos puede ser un poco corto, digamos. Pero cuando vamos a hacer fotos, en realidad tampoco necesitamos tenerlo encendido constantemente. O sea, quiero decir, tal vez para un uso de vídeo donde necesitemos ponerlo a prueba constantemente y tenerlo encendido 100% del tiempo, puede ser que necesitemos a lo mejor pues un poco más de tiempo, pero en el caso de la fotografía, no tenemos que tenerlo encendido constantemente, con lo cual pues vamos a extender esos 30 minutos manteniéndolo al 100 de potencia pues por mucho más tiempo, lógicamente. Luego también tenemos la montura tipo V que ya os he comentado y que no tiene aplicación. Así que pues no tiene más que esto. Luego aquí atrás tiene un indicador, por supuesto, esto que estamos viendo aquí, que tiene cuatro lucecitas y aquí indica el nivel de batería que tiene. Yo no lo he llegado, o sea, no lo he querido cargar del todo justamente para el vídeo, para que veáis que pues cuando ya aquí indica, por ejemplo, que está al 75% de la batería. Si estuvieran las cuatro lucecitas encendidas, pues estaría al 100% y viceversa. 25, 50, 75 y 100%. Más o menos es para que tengamos una idea. Pero lo dicho, fijaros qué bonita queda la luz con esto. Y sobre todo es una luz que yo estoy utilizando últimamente también en mi fotografía. De hecho, me preguntó una persona en estos días en las redes sociales que cómo estaba iluminando las fotografías que daba una luz tan bonita. Y es que justamente estoy utilizando equipos, estos equipos de luz continua, porque dan una luz como más romántica. Lógicamente hay que saber utilizarlo, pero dan una luz más romántica que queda muy, muy, muy bien. Así que, oye, lo dicho, espero que os haya gustado muchísimo. Echadle un vistazo, por supuesto. Debajo en la descripción del vídeo tenéis los enlaces para que podáis entrar directamente a comprarlo bien en Amazon, en la tienda directa de Sillium, etcétera, etcétera. Ya sabéis que cualquier duda, cualquier pregunta, os podéis poner también en contacto conmigo. Así que, lo dicho, debajo en la descripción tenéis los enlaces. Entrar y echarle un vistazo porque realmente merece la pena. O sea, es un equipo que probándolo a mí realmente me ha encantado. Y como digo, pues la suavidad que tiene la luz es espectacular. Así que, oye, lo dicho, un beso, un fuerte, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.